Bien, estamos con Facundo Torres, el palmitense, que juega en River. Bueno, Facu, poniendo a punto un poco para la temporada 2021, acá en Mercedes con el profesor Pulero. Buenos días, sí, así es. Estoy trabajando con Álvaro hace más o menos 3 semanas y estoy preparando el retorno cuando retomemos los entrenamientos con River. River es el equipo que te tiene hoy en la capital. ¿Cómo fue el año anterior con River? Un año difícil, distinto, porque fueron muy pocos los partidos que jugaron, ¿no? Sí, exactamente. Creo que si jugábamos la totalidad de las fechas, eran algo así cerca de 30 fechas y terminamos jugando solo la apertura, que fueron la mitad de los partidos, 14, 15. Y se complicó, tampoco nos fue tan bien a lo deportivo, pero bueno, siempre se saca algo bueno. Fue el primer año de cuarta mío, un poco complicado, no jugué algunos partidos titular, pero la mayoría fui suplente. Y bueno, me estoy preparando justamente para este año que creo que voy a tener un poco más de oportunidades y llegar bien de bien. Paco, ¿y cómo llegas a River? Mirá, yo jugaba Libertad de Palmitas y bueno, desde el Bavi más o menos tenía ganas de ir a Montevideo, jugar a Montevideo. Buscando un paso intermedio me vengo Independiente de Mercedes. Ahí juego 2 años, estoy en la selección de Mercedes y ahí bueno, contacto con mi actual contratista, Daniel Gutiérrez, y él me lleva a hacer la prueba en River. ¿Qué recuerdo tenés de Independiente, de acá de la selección juvenil, con Pasilio y con Messi? Exactamente, con Basilio Gómez, sí, muy lindos recuerdos. Mirá, el contacto con Independiente lo hice con Luis, el profe Luis. Que fue profe mío en la. Maciel. Maciel, exactamente, fue profe mío en la escuela. Hice el contacto con él, conocí a mi madre y bueno, tengo un montón de amigos. Me acuerdo de Juan, mi técnico, Juan Abreu, bueno, del hijo, de Juanma. Sí, un montón de recuerdos muy lindos, la verdad. ¿Y cuánto ha costado adaptarte a Montevideo y al fútbol de las promocionales de la capital, Paco? Y un poco cuesta al principio, ¿no? Pero me parece normal, sobre todo el acondicionamiento físico. Yo, por suerte, el tema de extrañar y eso no tuve mucho problema. Bueno, es más, me fui con mi madre el primer año. No, por eso no tuve ningún problema. Más que nada, sí sentí la diferencia física y este primer año, que fue 2018 que me fui. Estuve 6 meses sin luchar. Estuve solamente entrenando con el plantel. Pero ahora te diría que 3 años después ya estoy acostumbrado y lo veo normal, como si fuera actualmente. ¿Las aspiraciones tuyas al futuro cuáles? Y son muy altas, pero que quede registrado que las voy a cumplir. Y siéndote sincero, bueno, mi más grande sueño es jugar la selección, ganar un mundial con la selección. Dar un mundial al país sería lo que más me gustaría. Y bueno, sin duda llegar a Europa, primera división, llegar a Europa. Puesto de la cancha, Facundo, que jugás, ¿cuál es para aquellos que por ahí no te conocen? Puesto de la cancha, mirá, he pasado por todos lados, pero soy mediocampista. En River he jugado de lateral derecho incluso, pero más que nada juego de 5 defensivo o de interior, por derecho, por izquierda, por cualquiera de los perfiles. Y este año, atípico que se jugó, como me dijiste que no le fue bien a River. Sí, mirá, nuestra categoría salimos por debajo de mitad de tabla. Tuvimos un buen comienzo, incluso ganamos un par de partidos importantes, pero viste, nos costó volver del tema del confinamiento, que estuvimos como 3, 4 meses parados y no logramos hacer muchos puntos. Tuvimos un campeonato bastante irregular, teníamos buen nivel y bajábamos un poco. Pero bueno, sin embargo, viste, va por años, ¿no? Sin embargo, el año anterior, 2019, salimos subcampeones uruguayos, ganamos la apertura, perdimos la final con Defensor y bueno, y el anterior, el 2020, no nos fue tan bien. Pero el 2021 nos va a ir espectacular, seguramente. ¿A cargo de quién? ¿Algún conocido que está entrenando? ¿Algún referente de River que está al cargo de la dirección técnica? Al cargo de la dirección técnica, mirá, en 2019 fue José Fuentes, el técnico con el que salimos campeones, y 2020 Márquez, no recuerdo el nombre, pero. No podés filmar, ¿sí? ¿Qué querés? Y esos fueron los técnicos que tuvieron esos años. El trabajo que estás realizando acá en Mercedes con los peleros y a ver, le voy a preguntar. Para lo que es la temporada completa para este 2021, ¿por? Sí, exactamente, exactamente. No estamos haciendo una pretemporada porque es lo que voy a hacer allá, ¿no? Tal vez no estamos haciendo trabajos tan exigentes como lo que voy a hacer cuando llegue, pero sí, viste, para no perder ritmo, sobre todo, que cuando arranque, viste, no sienta el arranque, digamos que siga con una preparación uniforme, digamos, ¿no? ¿Y qué has sentido, Facundo, en el cambio ese del fútbol de acá del interior al fútbol de la capital? ¿Has sentido un crecimiento? ¿Te sentís mejor? Sí, sin duda.
Sobre todo desde la parte física. Hay un cambio importante. Hay un cambio importante, pero yo te diría que como te dije, ¿no? Ya son 3 años. Hoy lo tomo como normal, pero sí, a decir verdad, se nota el cambio, sobre todo cuando a veces vengo a ver un partido, ya sea de mis amigos que juegan acá en Palmitas, o vengo a ver un partido de Mercedes, sí, se nota la diferencia de la velocidad y demás, pero bueno, hoy ya lo veo normal, ¿no? Bien, volvamos y te quiero preguntar sobre esa selección sub-15, de los recuerdos que tuviste. ¿Tuviste la posibilidad de jugar? ¿Te acordás de algo de ese proceso de trabajo, de esa participación de Soriano sub-15? Sí, recuerdo. Estuvimos entrenando, habrá sido en total unos 3 meses capaz, entre la preparación y después los partidos de campeonato. Recuerdo que pasamos una fase y después quedamos eliminados con Paysandú. Bueno, del grupo me hice un montón de conocidos que todavía con algunos sigo en contacto. Bueno, con Pasilio también, tenemos un contacto bastante cercano. Y la verdad, ¿qué decirte? O sea, lo recuerdo con alegría, jugar en el estadio, una cancha preciosa, ¿no? No pudimos entrenar tanto ahí, pero los partidos en el estadio y las canchas de las otras selecciones también hermosas. Jugamos en el estadio Paysandú. Mirá, te digo que hasta día de hoy, incluso jugando allá en Montevideo, mirá, tuve la oportunidad de jugar en el Saroldi, por ejemplo, y alguna cancha más, la cancha de Liverpool, pero después, viste, ya se juega en complejo, o sea, sigue habiendo poca gente. Te diría que el estadio más grande en el que estuve, que estuve jugando acá en el interior, sin duda, que fue el de Mercedes. Fue una experiencia muy linda. Paco, por último te quiero preguntar la importancia. Me dijiste al comienzo que tu mamá se fue con vos, que tuvo un año para la adaptación. Sí, exactamente. Mira, yo cuando me fui tenía 14 años, 15 recién cumplidos. Y bueno, ni yo ni mis padres teníamos pensado que me fuera por mi cuenta, ¿no? Que me fuera solo. Bueno, por el trabajo de mis padres, pudimos alquilar un apartamento y para que yo no tuviera que vivir solo en la casita de River y demás. Y bueno, nos pareció lo mejor. Mamá hizo un sacrificio tremendo, dejando el trabajo, dejando su pueblo, dejando los padres. Se fue conmigo y voy a estar eternamente agradecido con ella. Sí, pero más que nada fue para mi adaptación. Ahora, en 2020 arranqué a vivir solo, allá en Montevideo. Y por suerte me he organizado espectacular con el tema de la comida, de los horarios. Ya soy casi capitalino. Facundo, lo mejor de la suerte. Bueno, esperemos que ese sueño que me dijiste de poder llegar a la selección un día te podamos ver con la Celeste Uruguay, que yo creo que cualquier deportista, el deporte que practique, en este caso el tuyo, el fútbol, quiere vestirse con la Celeste. Sí, sin duda. Quédate tranquilo que sí, que en unos años, no te pongo fecha porque no te quiero mentir, pero en unos años voy a estar con la mayor defendiendo Uruguay. Claro. Bueno, gracias a vos, un gusto.